tocar, mira. No, pero esto era de Anthony, no era de Anthony ese carro. ¿Cómo dice? No, si tú no sabes, quítate ahí que te va a hacer pasar una vergüenza. Atiende ahora. Los vagos siempre han sabido jugar. Un hombre de trabajo nunca sabe. Esta es la casa que nunca terminas, que siempre están construyendo. No, es una cosa terrible. Una cosa increíble, man. Yo nunca había visto una vaina igual. Si yo fuera pelotero, narco o funcionario, yo hubiera terminado. Ay, ay. Pero tú no puedes. Iván, yo tiro como fulminado. Confiésale a la opinión pública a través de énfasis. ¿Tú algún día tuviste una experiencia homosexual? Sí. Hubo intentos conmigo, pero no se logró. Ni un beso. No. Lo que pasa es que yo como que no doy eso. Sí, a mí no. Mira, sí, ni un pájaro sí, se me ha acercado, ni nadie ofréceme droga, porque yo tengo como un temperamento como jodón. No, tú das. No doy. Tú das. No doy esa vaina. Ahora tú sí has tenido. No tuve. Ni tú. Pero piénsalo bien. No. Yo tengo. Piénsalo en el batey. Pero en el batey, tú con 12, 13 años, andando ahí un atardecer. Mira, yo recuerdo. Ven a ver. Pero oye, ponte a pensar. Echa para acá, ven. Ok. Echa para acá. Un atardecer en el ingenio. Echa para acá. ¿Cómo que se llama el ingenio? Catarey. Mira. El amiguito tuyo. Monga. Mira para acá. Ese me lleva un par de años a mí. Cállate. Me están mandando callar, yo soy tu papá. Ese me lleva unos años a mí. En el batallón de nosotros, en 80 casitas. ¿Cuántos años tiene Sergio? 59, yo tengo 60. Pero oye lo que te voy a decir. Usted le lleva uno. Oye. Pero se conocen de carajito. Oye, no vivían pegados, no se pero vivían pegados, nunca tuvieron una relación homosexual. Pero déjalo hablar. No comer comida en mi casa. Pero tuvieron alguna relación homosexual. No, Sergio no de ahí. Oye, ahora quiero yo con otro estilo, porque él me dice que tengo un estilo feminado. Sí, ya no te. No me esfuerzo. Pero eso no es nada. No, como quiera. ¿Qué fue lo que hizo? No, ponerte la difícil. Si no te gustó, tiro de nuevo. Estoy jugando con un tuyo, ¿Y esa barriguita? 7 meses. Para que no tenga la menor duda de lo que te va a pasar. Cuidé, tirarle a la que te emboca, eso es el tiro. Boca. Pásamele una pulgada, Buen lugar. Bueno, ¿de qué la hueva? Miel. Dame. Mira esa bandita, mira. Yo duermo tranquilo. Sí, porque hay gente... Yo duermo tranquilo. Hay gente que no concilian el sueño rápido. Y... medicamentos de toda clase. Yo nunca uso pastillas, para nada. Pero oye, mi problema a veces, cuando estoy en muchos proyectos como ahora, si me despierto en la madrugada, puedo tener problemas para volverme a dormir. Porque tú tienes que buscar ayuda en ti mismo. Claro. Hay una, introspectiva, le llaman. Hay una psicóloga... Introspectiva, repeat with me. Introspectiva. No. Introspectiva. Correcto. Gracias, profesor. Óyeme, si tu yo interno no está conforme con tu activismo en el exterior de tu propio cuerpo, eso también provoca insomnio. Sí. Y no hay medicamentos para eso. ¿Tú duermes sin pastillas? Yo duermo sin pastillas. Pero aún con el trajín, porque a ti hasta se te justificaría muchas veces. Yo duermo sin pastillas. Porque tú tienes unos horarios muy extraños, viejo. A mí me estresa más la hipocresía. Perdón, creí que eras tú la dueña de mi luz, pero me equivoqué. Fui tan solo un juguete de tus manos, de tus besos, de tus labios. Sí, exactamente. Mi mamá dice, yo estoy hace muchos años que estoy viviendo horas extras. No, mi mamá dice mucho eso. Ella tiene 83 años. Ella ha sido precavida. Sí, sí. No tiene exceso con azúcar. Sí. Con el azúcar que se consume. Quizás tu madre no ha sido de esas personas, hombres y mujeres, que necesitan beberse medio litro toda la noche para caer en la cama borracho. Quizás tu mamá... Pero una gente que hace eso, hay gente así, que tiene que beber todos los días, o sea, que tiene que anestesiarse todos los días para no vivir la realidad. Y déjame decir... Porque entonces tú quieres estar de espalda a la realidad, ¿no? Yo soy de los que opinan que el que tiene que bajarse una cantidad de whisky diario para dormir... Whisky o cualquier bebida. Se está metiendo mínimo 1 gramo de sustancia prohibida. Quizás peor. Porque igual el alcohol es una droga. Yo creo que el problema son los excesos. Sí, el problema son los excesos. Son sustancias. Son sustancias psicoactivas que te ponen en un nivel que tú no estás. Oye, el Dios no prohíbe el asunto que tú te emborraches. Tú puedes confesar aquí si probaste alguna sustancia prohibida alguna vez. Sí. ¿Tú la probaste? Sí, sí, sí. Se ve que no te gustó. No, para nada, absolutamente. Y fue todo como muy casual. Pregúntame. ¿Y tú? No. Ok. Pregúntame, ¿por qué? ¿Por qué? Pregúntamelo otra vez. ¿Por qué? Yo tenía obligatoriamente que lograr importantizar mi presencia entre los ciudadanos. Soy el mayor de 9 hermanos y tuve que asumir que algo tenía que pasar. Mi recomendación conmigo es que nadie la pruebe, ¿eh? Quizá nadie tiene la voluntad que yo tuve o la voluntad que yo tengo, ¿no? Mira, yo probé alcohol y no me gustó. El alcohol, por ejemplo, devastó mi familia por el uso desmedido. Porque todo el mundo se toma un traguito social. En mi casa yo tuve una experiencia con mi hermano y las drogas, que era en exceso, y eso me marcó. O sea, mi prototipo de un drogadicto era una persona que lo hacía en exceso, que se robaba el carro en mi casa, que se desaparecía. Entonces, ese fue mi prototipo siendo muy joven. Además de que mis amigos, mi entorno era muy sano. Yo creo que eso también ayudó. Y a mí nunca nadie, como yo te dije ahorita, se me acercó de que ofrecerme droga. Ni un pájaro se me ofreció, porque yo como que tengo un rostro muy... Tú eres como simpático. No le digas pájaro, dile gay. Porque... Porque persona también, homosexual. También tenemos que aceptar que la circunstancia de cada quien debe ser respetada. Yo... Dije pájaro porque una gente que se te acerca a seducirte ya no está ni siquiera dentro del marco respetuoso de un gay. Vamos a decir que un homosexual educado, elegante, es un gay. Exactamente. Vamos a decir que un homosexual perverso... es un pájaro. Un maricón. Puede destrozar todo aquello que ve, porque ella de un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, la quiero morir. Dice, Vicky para las horas de cada reloj y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Sergio, ¿por qué vivir aquí, en el campo, en un pueblo muy deprimido económicamente y no en la ciudad, que podrías hacerlo? Incluso sin lujos, porque veo esto como una casa campestre normal. Siempre lo primero que no tiene puerta. Y vamos a hablar de eso, porque tú abriste esa gaveta. Sí. Mi casa no tiene puerta. Mira, enfoca esa mata de jobo que está ahí, mira. Esa mata de jobo yo la vi en un sueño. El dron la puede enfocar ahorita. Era la aquí, la más grande. La estamos viendo. Esa mata de jobo yo la vi en un sueño. Cuando yo salí de la Cámara de Diputados, me dio, sufrí una especie como de depresión. Uh-huh. Porque me llevó al Congreso la posibilidad de ver cómo resolver un problema aquí en Villa Altagracia. ¿Sentiste impotencia? Sí, salí muy triste. Villa Altagracia está en la Puerta del Norte. Digo, esa fue la única impotencia que sentiste, ¿no? Estamos hablando ¿De qué estamos hablando? De la Cámara de Diputados. De la Cámara de Diputados. Villa Altagracia es un pueblo en la Puerta del Norte y no se explica que seamos un municipio de una provincia en el sur. Eso crea una situación. Bueno, pero eso fue una locura de Trujillo, ¿no? Eso, sí, pero hay que resolverlo. ¿Pero y por qué no lo han remendado eso? Se le resolvió a varias comunidades por Monte Plata. ¿Tú intentaste en el Congreso con eso? Claro, y cuando vi que no había voluntad política para eso. Pues yo entiendo que la misma circunstancia... ¿Tú quieres que le hiciéramos una campaña con eso? Claro, porque mira, Los Alcarrizos... Pero tú necesitas que yo te dé un pequeño apoyo con eso. Sí, un gran apoyo. Ok. Mira... Pero es diario que voy a coger. Cuando yo me pongo con una tusa... Es una provincia que empieza... en el elevado que está en Los Alcarrizos y termina en los límites de Villa Altagracia con Bonao. Sí, no, es una locura. Tú atraviesas Pedro Brán, el kilómetro 22, que es una comunidad. Tú empiezas en Los Alcarrizos, pasas por Villa Altagracia, pasas por el 40, pasas por Batelle Básima, el 56, 59, 61, llegas a San José del Puerto, y primero pasa por la cumbre. Y el abandono... ¿La cumbre pertenecería entonces a Villa? Sí, un poquito más arriba de la cumbre están los límites... La Piedra Blanca. La Piedra Blanca ya pertenece ya a Bonao. A Bonao. Entonces yo fui a procurar eso, porque ¿qué es lo que es un diputado? Es un representante. Aquí todo se cambió cuando la gente comenzó a vender el voto. Ahora tú vas a nuestra Cámara de Diputados... Pero te decepcionó haber estado en la Cámara. Bueno, es una mezcla. Me salió bien caro. Y el pueblo no te reclamó muchas cosas. Cuando te digo el pueblo, gente del pueblo, que siempre hay... No, porque tú no puedes buscar en el pueblo el culpable del problema. Uh-huh. Tienes que hablar de la sociedad en su conjunto. Nosotros vivimos en una sociedad que casi la mitad de la población dominicana no vota. Y casi todos los que votan hay que pagarle por persona para que vayan a echar el voto. Eso ha provocado un desequilibrio histórico en el que tú te encuentras un obrero oprimido, una empleada doméstica, votando por quien la explota a cambio de una cantidad de dinero que ni siquiera le sirve para resolver un problema mínimo. Cuando yo llegué a la Cámara de Diputados y vi que no había voluntad política para resolver este problema, le dije que arranque Los Alcarrizos y termina en los límites de Villa Altagracia con Bonao. Ahí vino mi decepción. Fue una experiencia cara, difícil, pero el aprendizaje valió la pena.